regresamos a nuestro tema del día. Mañana celebramos Corpus Christi. ¿Qué significa esto? ¿A qué están llamados los católicos, los creyentes? Queremos dar la bienvenida esta mañana a Josmar Casillas, él es diácono. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al Mañanero. Qué importante poder nosotros informarnos sobre el Corpus Christi. Muy buenos días, agradecerles por esta entrevista que o este espacio que nos están brindando. Bueno, Corpus Christi está reflejada desde el día de Jueves Santo, donde nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía y nos da un memorial donde Él nos va a acompañar cada día en la presencia real de la Eucaristía. Muy bien. Por favor, síganos contando sobre las diferentes actividades y lo importante que es, ¿no?, el poder reavivar la fe como católicos. Bueno, en la Eucaristía se centra nuestra fe. Y a partir de ella nos vamos alimentando con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien hemos escuchado en el reportaje que ustedes han preparado acerca de la visión de una monja que había tenido eso. Pero Corpus Christi para nosotros es lo más importante porque celebramos y hacemos memorial aquello que Jesús mismo nos ha dado. El alimento de nuestra fe, que es Él mismo. ¿Cómo debemos actuar los católicos en estas fechas? Y bueno, durante el resto del año pienso, ¿no? Pero en estos momentos es donde es un momento de reflexión, un momento de saber si es que estoy yendo realmente por el camino que Cristo así lo ha querido. Bueno, hemos vivido ya ese tiempo en el tiempo de Cuaresma, de reflexión, de analizar nuestra vida. Pero sin embargo, esta fecha es de poder adorarlo a Él, ¿ya?, presente, con una presencia real en la Santísima Eucaristía. Eso es el sentido del Corpus Christi, adorarlo, reconocer su presencia de forma real en el Santísimo Sacramento que en nuestra ciudad lo vamos viendo en una procesión, en una misa solemne que este año se va a realizar en la estación Aniceto Arce. De ahí partiremos en una procesión hasta la iglesia San Felipe Neri, donde estará en constante adoración permanente hasta el día domingo. Como católicos, algo que tenemos que tomar en cuenta entonces es eso, poder participar también, poder no solamente decir, bueno, yo creo, pero creo desde mi casa, pero hacer un esfuerzo tal vez en participar de las procesiones, participar de las misas, participar de las diferentes eucaristías que van a haber, si bien una central, pero también en las diferentes iglesias seguramente, en la iglesia del barrio, qué sé yo, para que realmente demostremos esa devoción y ese cariño, ese agradecimiento que tenemos con nuestro Señor. Sí, y para este año, para poder hacer una buena participación como católicos, la arquidiócesis está celebrando el año del laico y a partir de eso sacó un lema, el cual tiene que ayudar a nuestros hermanos los laicos a participar activamente de esta celebración eucarística. El lema es del altar al compromiso social. El altar es el cual nos reúne junto con Jesucristo, con nuestros hermanos, y nos impulsa a ir al encuentro del más necesitado. Al decir Corpus Christi, cuerpo de Cristo, nos estamos refiriendo a todo lo que ha conllevado. ¿A qué nos estamos refiriendo? A todo el sacrificio, la entrega que Jesús realiza. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Yo me hago pan para la vida del mundo, es decir, para nosotros, para los cristianos, para que nos alimentemos y vayamos impulsándonos. Para que nosotros recordemos que Él ha muerto por nuestros pecados. Claro, por nuestra salvación. Por nuestra salvación. Y para eso usted tiene que estar con la fe de primera mano en estos momentos, más allá de otras cosas que, bueno, vienen en Corpus Christi, pero lo importante, la fe y la devoción. Obviamente, podemos tener costumbres, tradiciones, pero si es que no participamos en la misa, entonces no podemos decir que hemos celebrado el Corpus Christi. Lo central es la Eucaristía. De nada serviría, ¿no?, participar de otras actividades si no participo de la Eucaristía. Obviamente, y si no comulgo de la Eucaristía. ¿Y para comulgar tengo qué? Reconciliarme con Él a través del sacramento de la penitencia. Tenemos un día, todo este día podemos buscar confesiones. Mañana nos estaremos concentrando en la estación a partir de las 8:30 en la mañana, 9 hasta las 12 del mediodía. Intentamos terminar toda esta actividad para que podamos nosotros estar también en adoración permanente en el
del cuerpo y la sangre de Cristo. Antes de ir con la opinión de la población o la pregunta que hemos hecho en nuestro sector, queremos saber lo importante también que es esto de la confesión. Porque si bien hay muchos que asisten a la iglesia, son católicos, pero no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo porque no se han reconciliado, no se han confesado. Y esto también sería un punto que habría que tomarlo en cuenta. La confesión, bueno, es la segunda chance que nos da Jesús para poder estar en gracia, para recibir dignamente su cuerpo y su sangre. No podemos recibir de cualquier forma. Por ejemplo, cuando vamos a un evento social, nos ponemos hermosos, nos ponemos nuestros mejores trajes. Y para poder recibir a Jesucristo en nuestros corazones, entonces de la misma manera tiene que estar bien limpio, bien ordenado y en gracia de Dios. Toda nuestra vida, todo nuestro espíritu. Ahora sí, acompáñeme por favor, hemos salido a las calles y queremos saber el conocimiento que tiene la población de esta fecha tan importante. La pregunta ha sido, ¿usted conoce el significado de Corpus Christi? Creo que se presenta el cuerpo de Cristo, ¿no? De eso nos habla. Lo hago un retiro, muchas veces nos congregamos en la iglesia. En realidad es un tema espiritual, ¿no? Pasa por eso, Corpus Christi, que significa el cuerpo de Cristo. Más que todo es en el sentido de pasar un momento con la familia, porque en realidad no vivo con mis padres, entonces es una fecha para aprovechar el feriado. En esta fecha solo sé que se debe comer fruta, fruta, maní, eso. El cuerpo de Cristo, que cae en las siete lenguas de fuego, ¿verdad? Ese día lo celebro consumiendo bastante fruta. Cuerpo de Cristo, claro, cuerpo de Cristo, eso, ¿qué celebra? A ver, primero ir a la misa, ¿no es cierto? Tal vez una comunión. Pues Cristo, el cuerpo de Cristo. Bueno, lógicamente hay que participar de forma católica, ¿no? En la procesión, hay una procesión y después una misa. Bueno, eso significa la renovación del cuerpo, como todos los años, recordando siempre la última cena de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De que Él ha instituido en la última cena, nos ha dejado como herencia pues esta fiesta tan linda y tan hermosa que es donde la sangre y el cuerpo de Cristo son realmente el signo de nuestra fe. La verdad, no. Si bien hemos visto mucha guía en algunos de los ciudadanos, hay otros que tal vez lo reducen simplemente al consumir algo de la fecha, de alguna feria. Cuando, claro, está bien poder participar, pero lo importante. Es un momento de compartir en familia. Tienen la idea de qué es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero lo desvían en un evento, como se llama, cultural. Es decir, va más allá de lo mero cultural, ¿no? Consiste en comer fruta, comer algo, el conejo estirado, el maní. Entonces, es un momento de alimentarse, claro, alimentarse, pero del cuerpo y la sangre de Cristo, e ir participar en la Eucaristía, ser conscientes de que bajo esas dos especies de pan y de vino se va a hacer presente Jesús sacramentado de forma real en torno a nosotros, y es en la mesa del altar donde nosotros nos reunimos como hermanos en el bautismo y viene a nuestro encuentro nuestro Salvador, que es Jesucristo. Muchísimas gracias por toda esta información y nuevamente la invitación de la Eucaristía, que ahora comienza, dónde es la concentración, la procesión y hasta dónde va a ir la misma. Bueno, invitamos a toda la población a concentrarse en la estación Aniceto Arce. A las 8:30 iniciaremos con toda la celebración, donde estaremos presentando danzas, alabanzas y viviendo sobre la centralidad del sacrificio pascual que hace Jesucristo el día de Jueves Santo. Estaremos yendo en procesión, manifestando nuestra fe por todas las calles de la ciudad, partiendo de la estación y llegando al templo San Felipe Neri, donde estará presente para su respectiva adoración permanente en nuestra ciudad de Sucre. Y sobre todo, no nos olvidemos de nuestro compromiso, del altar al compromiso social, e ir al encuentro del más necesitado, de nuestro hermano que nos también nos espera
en la calle. Poder demostrar nuestra fe de esa manera. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio. A tomar en cuenta entonces el consejo usted como católico para que sea un católico activo y no pasivo. De esta manera nosotros cerramos nuestro tema del día.